buenos días, bienvenidos a mi parque, tu casa. Hoy estamos respirando este ambiente maravilloso, este aire que nos regala el canal Parque Telemedellín. Estamos en la casa, como digo yo, porque este es nuestro espacio, en mi parque, tu casa. Así que muchas gracias a todas las personas que están conectadas a esta hora de la mañana con nosotros. Saludamos a Manuela en casita. Manu, ¿cómo estás? Sandrita, feliz de estar nuevamente aquí en mi parque, tu casa, entregando los mejores contenidos que tenemos para ustedes. Muy bien, hoy vamos a iniciar con la frase del día, esa que nos gusta dejarles a todos nuestros televidentes, entonces atentos, la vamos a ver ahí en pantalla, y dice así: si lo inevitable es inevitable y lo que no ha pasado aún no ha ocurrido, ¿para qué gastar tanta energía sufriendo? El mensaje que nos deja el psicólogo Juan Diego Tobón, y ahí está en pantalla para que lo disfruten. El mensaje del día. Claro que sí. Y también quiero contarles que vamos a tener... el día de hoy. Vamos a tener a Flavia Dos Santos, la sexóloga, que nos va a estar hablando del deseo, cómo encontrarlo y cómo vivirlo a plenitud. También vamos a tener yoga facial y, por supuesto, por parte del INDER, vamos a tener una conversación muy seria de la importancia de tener un profesional para hacer cualquier actividad física. Aquí en mi parque, tu casa, esos son los temas del día. Muy bien, Manuela, vamos inmediatamente entonces con nuestra primera invitada. Lo has dicho tú, ese tema maravilloso que traemos hoy acerca del deseo, cómo encontrarlo y vivirlo a plenitud. Muy importante en las relaciones de pareja, así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Flavia Dos Santos, psicóloga y sexóloga. Flavia, buenos días. Buenos días, Sandra, buenos días, Manuel. Linda y agradecida de estar aquí en Medellín con ustedes hoy. Ah, qué linda, me gusta mucho la alegría que siempre tienes y manifiestas. Y vamos entonces a entrar en materia, vamos a hablar un poquito de qué es el deseo entre las parejas. Empecemos por ahí. Mira, Sandra, deseo, partamos de un principio que nosotros somos seres deseantes. Nosotros nacemos y ya empezamos a desear comida, vida, recarnos, y somos deseantes hasta la muerte. De hecho, yo creo que ahora, en esta pandemia, estamos viendo más que nunca cómo la fase del deseo es importante. Queremos salir en la calle, queremos tener libertad y no la tenemos. Pero dentro de la pareja, por supuesto que ahí entramos en el terreno de la sexualidad. ¿Qué es lo que mueve el deseo en pareja? La curiosidad. Y muchas de las parejas lo que van perdiendo a largo de los años es esa curiosidad de uno hacia el otro, esa mirada, esa necesidad de querer aprender cada vez más. Hoy, desafortunadamente, o siempre, nosotros cuando amamos a una persona, entramos en una relación cobrando, cuando en realidad deberíamos entrar para aprender. Y en el momento en que estoy abierta a aprender, es cuando tengo curiosidad. Y lo que mueve el deseo es exactamente esa curiosidad. Flavia, pues qué delicia tenerte y ojalá estuvieras acá en Medellín compartiendo con nosotras este espacio de mi parque, tu casa, aquí en Telemedellín. Pero bueno, la virtualidad nos permite también hacer esto. Entonces, Flavia, ¿por qué se pierde el deseo? Si entre más tiempo llevo con mi pareja, más la debería de conocer y no se debería perder el deseo, pero a veces como que nos echamos a las petacas y el deseo se va perdiendo. ¿Por qué pasa esto? Por muchas veces, mano, damos la relación a la otra persona por garantizada. Hacemos cometemos dos errores básicos. Primero, la simbiosis. Es decir, yo cuando estoy enamorada tengo un miedo tan grande al abandono que trato de mantener a mi pareja aquí, a un milímetro de mi nariz. Y se nos olvida que el fuego necesita de aire. Y el aire está donde? Exactamente en esa distancia que yo mantengo con mi pareja. Esa distancia es aceptar y entender que mi pareja es una persona individual, es una persona con intereses propios, es una persona con vida propia. Si yo soy capaz de mirar a mi pareja desde aquí, mirar a mi pareja haciendo lo que más le gusta, mirar a mi pareja, por ejemplo, en esa época de pandemia, colaborando en toda esa labor de la casa, si yo soy capaz de mirar con una cierta distancia, es cuando voy entendiendo que esa distancia es donde está el fuego, ese aire que estoy dando. Y el segundo error es dar por garantía
garantizado que por el hecho que ya vivo con una persona, ya sé todo sobre ella, no hay absolutamente nada para ella. Y ese es un gran error, porque si el deseo está constituido en la curiosidad, y yo creo que mi pareja, yo ya aprendí todo, yo estoy perdiendo la oportunidad de mantener esa chispa, porque de la misma manera que yo cambio diariamente, mi pareja también. De la misma manera que aprendo cosas diariamente, mi pareja también. Pero muchos de nosotros perdemos ese interés en saber cómo se está construyendo, cómo está creciendo esa persona, qué opiniones tiene de la vida ahora, cómo todo lo está impactando diariamente. Nosotros creemos que con la pareja tenemos solamente que hablar titulares. Hoy tenemos que vernos a hora, tenemos que cuidar los niños, eso, tenemos que pagar servicio, hacer eso, y no gastamos tiempo desarrollando conversaciones verdaderas con la pareja. Flavia, entonces estoy entendiendo que esa rutina muchas veces nos dejamos absorber por ella y realmente se traduce en eso, en que ese deseo se vaya perdiendo, la relación también vaya cambiando y se transforme con el tiempo, porque esta queja normalmente aparece en parejas que llevan muchos años juntas y dicen es que el deseo se ha perdido con los años. ¿Podríamos decir entonces que esto es un mito? Realmente no tiene por qué ser así. Es un mito, claro, porque depende de la personalidad de cada uno y del cuánto uno mantiene esa curiosidad hacia el otro. Ahora te digo también una cosa, Sandra. Yo escucho muchas quejas de pareja que no se sienten deseados. Hay otra cosa, para que yo desee, yo tengo que sentirme deseada. Entonces yo escucho quejas de personas que me dicen, a mí me encantaría que mi pareja me mirara y me dijera, yo te deseo, no veo la hora a pesar de estar contigo. Pero uno no darse cuenta y es que no se transforma en qué? Cantaleta. La famosa cantaleta, tú no haces eso, tú no haces aquello. O sea, entramos en relación puestos a cobrar y no aprender. Y es un llamado de atención muy grande porque de verdad yo les digo una cosa, trato muchas parejas, las quejas de los hombres es esa, yo en mi casa o hablo con mi pareja y me siento como si estuviera con mi mamá otra vez. Tú dejaste eso botado, tú no me ayudas, tú no sé qué, blah, blah, blah. Y las mujeres se quejan mucho de sus parejas que no invierten tiempo y no demuestran el deseo durante el día, que es casi que un codazo por noche, diciendo, oiga, mi amor, hagámosle. O sea, ¿quién tiene deseo o un botoncito mágico para que cuando reciba un codazo transformase en una cosa deseante y sintiéndose deseada durante todo el día? Entonces, hay que acordarse que también deseo es algo que se alimenta constantemente. Flavia, ¿cómo voy a encender y cómo voy a aprender para atender fuego? O sea, ¿qué tengo que hacer? Porque muchas personas, y como lo dices, bueno, hablemoslo puntualmente de las mujeres, porque entonces nos enfocamos con el tema de la cantaleta que tú estás diciendo. Entonces, ¿cómo puedo empezar a autoevaluarme y decir, bueno, vamos a encender eso para activar la pasión y el deseo con mi pareja? Primero de todo, autorizarse. Tenemos una tendencia a no autorizarnos a sentir deseo. Tenemos mucho miedo a esos deseos porque creemos que de alguna manera perdemos el control, sea de la relación, sea como las cosas se desarrollan. Entonces hay que autorizarse. Segundo, pensar que la pareja sí es una persona que está todos los días cambiando. Es una persona que sí tiene cosas para aportar y que mantener esa curiosidad es importante. Tercero, la mirada. Mano, nosotros desde que nacemos nos construimos a través de la mirada del otro. Esa mirada del otro es de nuestros papás, que es tan importante para uno en ese proceso de construcción, en ese proceso de crear una autoestima y una personalidad. Y eso después lo llevamos para la relación de pareja. Ahora, ¿qué pasa? Las parejas, por conflictos, por rutina, por pereza, van perdiendo esa mirada. O sea, yo dejo de mirar a mi pareja, no solo desde la curiosidad, pero también desde la admiración, y ya no me siento mirada por mi pareja. Entonces yo trato de hacer, o sea, más que tratar de encontrar claves afuera, mirar. ¿Qué pasaría si ustedes vuelven a mirarse otra vez? Pero mirar con ganas de aprender, con ganas de conocer, con ganas de intercambiar cada vez más cosas, tratar de rescatar, por ejemplo, del pasado, que fue lo que los unió en un primer momento. Porque todos nosotros tenemos adentro una memoria erótica, una memoria afectiva, pero dejamos ahí guardada, muchas veces por conflictos, muchas veces por temas no resueltos. Entonces, ¿qué fue lo que miré en esa persona que de verdad me llamó tanto la atención?
atención, qué es lo que de verdad admiro, y traté de hacer ese ejercicio aprovechando esta de pandemia juntos. Yo recomiendo a muchas parejas ahora coger el álbum de fotografías del matrimonio, álbum de fotografías de viajes pasados, porque de alguna manera se activa otra vez esa memoria afectiva. Y haciendo esa activación de la memoria afectiva, es casi que volver a tener esa ternura en los ojos que teníamos en un principio. Y desde la ternura, yo estoy segura que también llega el deseo. Ahora, otro detalle, hay que colaborar también en la casa, porque si muchos matrimonios van a terminar en pandemia, no es por la convivencia, sino que por resentimiento. Hace poco estuve en una conferencia con un grupo de mujeres trabajadoras y la gran queja es: mi pareja solo contribuye el 20% dentro de la casa, yo estoy agotada y mucha rabia. Al fin del día, yo no puedo sentir deseo hacia mi pareja si lo que tengo es resentimiento, porque siento que estoy agotada. Entonces también hay que tener un poco de comunicación aquí en esos momentos, porque muchos quieren fórmulas mágicas para tener deseo en pandemia, pero no hay nada más excitante que mirar a tu pareja en ese momento verdaderamente tratando de colaborar, verdaderamente tratando de comunicarse y ser partícipe en un momento tan difícil como es para todas las personas ahora. Me gusta mucho el ejercicio que nos estás invitando a hacer precisamente en esta época en que estamos en casa, eso de ver las fotos del matrimonio, de esos viajes que hemos hecho, sí, y sobre todo de esa parte tan colaborativa, porque realmente todo eso suma, todo va a lo mismo. Entonces es muy importante que nos colaboremos entre todos. Y yo quiero que antes de que te vayas, Flavia, porque el tiempo va deprisa, nos hables un poquito de tu libro, ese libro que también está muy asociado con el tema que traemos hoy. Bueno, yo te cosa, Sandra, el año pasado, digo que los temas de los libros un poco que me persiguen. Y después que yo hice otro libro, Sexo Mandamento, hace como 4 años, constantemente la gente me llamaba, me escribía, me preguntaba, decía que tenía falta de deseo, decía, mire, yo tengo toda mi vida, tengo un buen trabajo, tengo la pareja que quise, los hijos, pero no me nada. Entonces, fiquei todo el año pasado a estudiar y entender el por qué nosotros tenemos falta de deseo, si estamos en una sociedad, en una época donde sexo está a la disposición, la pareja, la vida, y las varias cosas que tengo en el libro es, no es un manual de autoayuda, no es la resolución de los problemas, pero son formas de analizar qué es lo que puede estar pasando. Sociedad consumista, por ejemplo, yo hablo en eso, nosotros estamos tan condicionados a una velocidad que no logramos concentrarnos en los placeres que tenemos. Eso viene un poco de las relaciones líquidas, ¿no? De conseguir pareja por aplicación, next, next. Y uno no se permite más disfrutar el aquí y ahora, porque nuestra cabeza está tan condicionada a buscar otras formas de euforia y gratificación rápida que no somos capaces de disfrutar. Yo doy un ejemplo, incluso en el libro. Uno quiere un carro, ahorra plata, namora el carro, escoge el hace todo un movimiento para comprar ese carro. Cuando lo tiene en el garaje, mira el carro del vecino y dice, ve el carro de vecinos, yo creo que me gusta más. Yo he visto parejas en los últimos años que no están felices relaciones, pero tienen una fantasía de que fuera lo mejor, que pueden ser más felices de lo que son en el momento, y un poco también culpa de la industria de la felicidad, o sea, los famosos coaches de felicidad que están vendiendo a las personas esa sensación de euforia rápida y que uno no puede disfrutar lo que tiene porque cree que la felicidad está afuera y solo yo no soy capaz de entrar en contacto con ella. Entonces yo trato en el libro aspectos como eso, aspectos de la salud, culpas como religión, infidelidad, o sea, hay personas que tienen temas de infidelidad mal resueltos y que eso termina afectando el deseo. Y en el libro hago un poco de recorrido y propuestas para ver si tu caso es ese, de pronto quizás puede que te ayude a hacer tal y tal cosa. Y el libro llegó en el momento que estamos ahí en una crisis tremenda en el mundo, pero que por fortuna yo creo que está sirviendo mucho para muchas personas, no solo como una forma para relajarse y pensar, sino que también decir, quizás el camino más tranquilo para mí pueda ser eso. Entonces los invito a Deseo,
vívelo, encuéntralo a plenitud, encuéntralo y vívelo a plenitud en todas las librerías del país. Yo en redes sociales siempre recibiendo preguntas, tratando de hacer lives y podiendo conversar sobre los distintos temas, y feliz de estar aquí con ustedes hoy. Muy bien, a leer en pareja. Sí. Flavia, mil gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por todas las recomendaciones. El tiempo se va súper rápido. Te tenemos que volver a invitar para abarcar otro tema. Sé que te tienes que ir ya para radio. Entonces, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Hay que leer en pareja porque realmente las herramientas sí están. Así que te agradecemos. Recordemos las redes sociales de Flavia, @Flavia2, con el número 2, Santos. Gracias, Flavia, por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo gigante desde Medellín. Mano, te mando un beso enorme. Le mando un beso a todos ustedes en Medellín. Amo a esta rapaza loca para que abra el aeropuerto y pueda ir y visitar a ustedes. Qué bonito. Les mando un beso. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muy bien, nos vamos a hablar. Bien, entonces, después de despedirla a ella, ajá, Sandrita, es la locura. Es hermosa. Sandrita, ¿qué tal si entonces vamos a un corte y ya regresamos para que hablemos de yoga facial, para que hagamos una buena práctica y podamos ejercitar los músculos, pero del rostro? Ya volvemos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y en Mi Parque, Tu Casa, pues les tenemos recomendaciones como cada mañana y estamos con Giovanni Delgado y él nos trae precisamente el colágeno hidrolizado. Claro que sí, Sandra. Muy buenos días, televidentes. Muy buenos días. Efectivamente, vamos a hablar de colágeno hidrolizado. Este es un diferenciador importante. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una molécula de proteína, Sandra, que está presente en todo nuestro organismo, no únicamente en nuestras articulaciones o ligamentos, como solemos pensar. También está presente en nuestros músculos, en las paredes sanguíneas, al interior de nuestros ojos, y es vital para su funcionamiento. Sandra, le voy a hacer una pregunta, la voy a intentar corchar. A ver. ¿Sabes cuántas articulaciones tiene el cuerpo humano? Como 300. Más o menos. Nuestro cuerpo tiene 360 articulaciones y todas estas articulaciones necesitan de colágeno para funcionar saludablemente. ¿Por qué lo mencionamos? Porque resulta, Sandra y televidentes, que a partir de los 25 años, alrededor de esta edad, este es un hecho biológico inevitable. Todos vamos a pasar por eso. Entre tantos cambios que sobrevienen en nuestro organismo, la presencia de colágeno empieza a disminuir y esa capacidad también de procesarlo y asimilarlo disminuye junto con este periodo de nuestra existencia. Por eso es que es muy importante que empecemos a tener una dieta rica en colágeno. Ese es un diferenciador importante de nuestro colágeno, Sandra, y es que al ser hidrolizado, la absorción, la asimilación y el transporte del colágeno al tejido que lo necesita, que son muchos, sabemos que todo el cuerpo demanda de colágeno, va a ser más eficiente. 360 articulaciones que se van a ver favorecidas tomando colágeno. Correcto. Aparte de los huesos y todo lo que tú nos cuentas cada mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa. Yo quiero que le expliques a nuestros televidentes qué es colágeno hidrolizado. Claro que sí. Me gusta mencionarles antes de hacer esa aclaración, Sandra, es que nuestro colágeno es enriquecido, no es únicamente un colágeno hidrolizado como tal, sino que viene con vitamina C, aceites omega para prevenir accidentes cardiovasculares, complejo B que tiene una función indispensable en todo el organismo. Sin complejo B el cuerpo no podría funcionar. Esa base de soya que es un antioxidante, ayuda para la disminución de estrías, celulitis, aparición de signos de expresión, tiene biotina, es decir, muchos otros ingredientes. Resulta que en la canasta familiar hay colágeno, mucho colágeno, sin embargo es una molécula muy pesada para el organismo, entonces no la asimila fácilmente y la desecha. Al ser hidrolizado se hace la molécula mucho más delgadita, se fragmenta en pedazos y el cuerpo la puede procesar y asimilar con mucha más eficiencia. Eso es hidrolizar. Muy bien, ¿y cómo se debe tomar
este colágeno que traes tú hoy acá? Sandra, televidentes, su ingesta es muy sencilla. Con una cucharada de las con las que nos tomamos la sopa, en un vaso con agua, en leche o en el jugo de nuestra preferencia, en la mañana después del desayuno, es suficiente para obtener, además del colágeno hidrolizado, todos los nutrientes que necesitamos. Nuestro frasco es de 400 gramos, es decir que ambos frascos pueden estar durando alrededor de 40 tomas. 40 tomas cada uno. Cada frasco. Cada frasco, por eso. Muy bien, es colágeno hidrolizado. Yo quiero que nos cuentes cuál es la oferta, la promoción que traes para nuestros televidentes el día de hoy. Claro que sí, Sandra, y televidentes. Normalmente un solo frasco de colágeno en el mercado es costoso. Nosotros en nuestras tiendas lo tenemos por debajo del mercado. Un solo frasco de estos tiene un costo de 59.900 pesos, 400 gramos de colágeno hidrolizado enriquecido. Pero hoy, las primeras 17 personas que se comuniquen a nuestras líneas por 59.900 van a tener la posibilidad de llevar dos frascos de 400 gramos colágeno hidrolizado enriquecido. Así que las personas, y es una promoción para no dejar pasar, que se comuniquen ya en este mismo instante al 609-0110, 609-0110, o llamadas perdidas o WhatsApp al 310-513-4100. Primeras 17 llamadas, dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900. El domicilio es gratis. Si usted vive en la zona que abarca entre Niquía o La Estrella, le llega hasta la puerta de su casa sin ningún costo adicional, y hacemos envíos a todo el país con un recargo mínimo. Sobre todo es el beneficio que puede tener una persona al consumir este producto. Decías que una cucharada en un vaso de agua o de jugo o incluso leche es suficiente. ¿Una vez al día? Correcto, una sola vez al día. Juiciosamente van a empezar a notar los cambios. Las personas que ya padecen de algunos síntomas que sobrevienen con la pérdida del colágeno van a empezar a regenerarlos y van a prevenir la aparición también en muchos de los casos. Muy bien, Giovanni, repitamos por última vez esos teléfonos para las personas que quieran consumir este producto. Claro que sí. Recuerden, televidentes, dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido. Primeras 17 llamadas al 609-0110, 609-0110, y 310-513-4100, llamadas perdidas o WhatsApp, 59.900, dos frascos por el precio de uno. Gracias, Giovanni Delgado, por estar con nosotros esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Contenidos de Mi Parque, de Tu Casa, y hay que saludar a esta hora a las personas que nos están mandando sus mensajes a través de Facebook. Saludamos también a Carolina Jiménez, que hace parte del equipo de Mi Parque, Tu Casa. Juan David Henao, gracias. Juan Carlos Giraldo, desde Marinilla nos están viendo. Qué delicia poderlos saludar a ustedes. Y recuerden que la línea telefónica también está habilitada, 268-6033, para que nos llamen y podamos conversar delicioso. A esta hora, saludo a nuestra siguiente invitada. Ella es María Inés Abad. Ella es maquilladora y entrenadora de yoga facial, y hoy le queremos dar la bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, para que nos brinde toda esta información relacionada con los músculos de la cara y cómo podemos estimularlos. Marinés, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Manuela, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. Qué delicia poder tener aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y empecemos por ese tema, porque quizás muchas personas no saben sobre qué es yoga facial. Exacto, bueno, te voy a contar. Así como la gente está tan juiciosa entrenando en los gimnasios, pues ahora no, pero se ha vuelto una ciudad súper fitness, se nos olvidó la cara. Y la cara, con el paso del tiempo y de los años, empieza a tener también un deterioro, y los músculos de la cara. El cuerpo está, todo nuestro cuerpo tiene colágeno, y este colágeno solamente aparece en todo su esplendor hasta los 25 años. Después aparece más poquito. Entonces tenemos una cantidad de músculos en la cara, y cuando los ejercitamos de la misma manera, con la misma lógica que vamos a los gimnasios a hacer entrenamientos y hacer repeticiones, esto mismo lo podemos hacer con los músculos de la cara. Buenos días, María Inés, se habla Sandra Gil desde el Canal Parque de Telemedellín, y estamos hablando de ese tema del yoga facial, y a mí se me ocurre una pregunta, porque claro, la gente dice, pero es que ya me cuesta hacer yoga, el ejercicio normal con el cuerpo, ¿cómo será eso del yoga facial y qué beneficios puede traer? Entonces vamos a contarles un poquito a los televidentes cómo funciona esto del yoga facial.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, te voy a contar. La cara tiene alrededor de 43 músculos y somos muy conscientes cuando vamos al gimnasio, supongamos vamos a entrenar los antebrazos. Y somos conscientes del ejercicio que vamos a hacer, somos conscientes que vamos a utilizar alguno de los aparatos del gimnasio, pero en la cara no sabemos si tenemos músculos o no los utilizamos. El yoga facial es una disciplina que existe hace miles de años en Oriente y ha venido aquí en Colombia pues como en un abrebocas esta disciplina, pero hay otros países que nos llevan una avanzada pues con este tema. ¿Qué hacen los músculos de la cara? La cara tiene esos músculos que son pequeñitos, ellos van traslapados uno entre otro. Es como si abriéramos un relojito y miramos que todos están ayudando, ¿cierto? Todas esas piececitas están ayudando, esto con los músculos de la cara. Son muy frágiles, delgaditos, no quiere decir que cuando yo empiece a hacer estos ejercicios la cara se va a poner tiesa, no, para nada. Pero con el paso de los años, estos músculos pierden toda su elasticidad y su colágeno, pues por eso se nos va la piel, va perdiendo lozanía, va perdiendo luminosidad. Entonces, con estos ejercicios, que consiste en repeticiones, consiste en localizar cada área de la cara, yo hago esa repetición y ¿qué me va a producir? Tiene muchísimos beneficios. Primero, va a haber mayor circulación de la sangre, va a haber mayor oxigenación, va a haber mayor drenaje linfático, que es cuando eliminamos, es el canal es por donde eliminamos las toxinas. La piel se va a volver más luminosa, se va a volver más brillante. El sebo, que es la grasita que se nos produce en la piel, tiene un movimiento más rápido, entonces hace que no se infiquen todos los hábitos. Entonces tiene muchísimos beneficios y nos vamos a ver muchísimo más bonitas y vamos a retardar como la aparición de las líneas de expresión. No quiere decir que no vamos a envejecer, ¿no? El paso de los años es la ley de la vida de envejecer, ¿no es cierto? Pero esto nos ayuda a que nuestra piel esté modificada en nuestros músculos y tengamos un envejecimiento un poquito más suave. Yo siempre le digo a la gente, quiere resultados inmediatos, este no es el camino, váyase a una clínica, ¿cierto? Pero con estos ejercicios les aseguro que la piel se pone muchísimo más bonita y más luminosa y va a haber uno, se ven los músculos, no es que se vean gruesos, no, es que se ven más tonificados y con más, o sea, se ve la piel un poco más templada, ¿listo? María Inés, entonces yo siento que ya es momento que hagamos la rutina, que hagamos la práctica para que nos enseñes y entender que esto no es un tema solamente de mujeres, sino que los hombres también lo pueden hacer. Así que los niños que están en ese momento en el máster, allá en Telemedellín, por favor pongan en práctica la siguiente rutina que María Inés nos va a regalar y que lo podemos hacer todos los días. Es hacerlos todos los días, porque es lo mismo que si yo solo un día hago el ejercicio, no me va a servir para nada. Si salgo a trotar un día y no vuelvo a trotar, no me sirve para nada. Lo mismo pasa con eso. Es coger ese hábito y esa rutina todos los días. Yo siempre a la gente le indico que lo haga por la noche y que se siente a ver televisión. Es una rutina que dura más o menos 10 minutos y es muy sencillo. Es súper importante saber que debemos tener un aceite. Los aceites tienen muchísimas propiedades y con este aceite vamos a poder hacer los ejercicios porque es necesario y porque es un aliado del yoga. Porque si yo no me aplico en la cara, me voy a lastimar la cara, me la puedo jalar. Esa no es la idea, la idea es masajearla, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar los aceites, pero los vamos a aplicar dos o tres gotas. Voy a aplicar dos o tres gotitas. Y los vamos a despacio por acá. No nos gusta de los aceites porque la gente es lo primero que pregunta. Y los aceites me hacen daño, me van a producir más grano. No, los aceites tienen muchísimas propiedades. El rey de los aceites es el argán, se considera el oro de la cosmética. Pero hay muchísimos aceites, como el aceite de almendras, el aceite de mosqueta, el aceite de oliva y el aceite de coco que tienen en las casas que pueden usar. Cuando tenemos el aceite aplicado en la cara, entonces, les cuento. Los ejercicios, ¿en qué consisten? Consisten en localizarlos en la cara porque no somos conscientes de eso. O sea, cuando la gente empieza a hacer los ejercicios, dice,
ay, no, no soy capaz, ay, no, claro, nunca hemos sido conscientes, somos conscientes de los del cuerpo, pero no lo de la cara, no los de la cara. Tenemos 43 músculos alrededor de la cara, supongamos, vamos a fortalecer esa parte. ¿Qué vamos a trabajar? Tenemos el aurícula de los ojos, tenemos los bisquios, tenemos zigomático mayor, zigomático menor, o sea, una vez que tenemos músculos, entonces tenemos que bloquear esos músculos para poder centrarnos en una sola parte. Supongamos, vamos a trabajar esta parte, ¿cierto? Entonces vamos a bloquear la parte de la boca que está en la auricular de la boca y vamos a hacer así. Si yo no bloqueara esta parte, entonces movería toda la cara, sería eso. Estoy moviendo todo. Entonces es aprender a distinguir cuáles son todos los músculos de la cara, cómo los puedo mover bien, porque si no estoy haciendo nada, repeticiones, son unas repeticiones de 10, 20, 30 y empezar a trabajar toda la cara. Voy a empezar con la frente y vamos a hacer... Cuando estamos haciendo estos ejercicios, estamos haciendo que esas líneas de expresión pierdan memoria. No quiere decir que las líneas se van a desaparecer, no, porque la ley de la vida es que la piel se va arrugando, ¿cierto? Y va saliendo todas estas líneas de expresión. Pero sí las vamos a tener. Entonces empezamos con la frente. Además hay una cosa, hacemos una cantidad de gesticulación, nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estamos bravos, cuando estamos en el computador hacemos mucho de esto, cuando nos reímos, entonces se nos empiezan a marcar las famosas patas de gallina. Es ayudar a que esas líneas de expresión se atenúen un poco. Ahora, si vamos a, tenemos el entrecejo muy marcado, entonces vamos a hacer... lo podemos hacer estado en las oficinas perfectamente. Muy bien, hoy estamos aprendiendo de yoga facial con María Inés. Empezamos con la frente, luego estamos con el entrecejo. Ya también nos mostraste un ejercicio que cuando presionamos la boca, pues también trabajamos esta zona de los ojos, ¿cierto? A veces no somos capaces porque nunca hemos sido conscientes de esto. Entonces, miren, voy a cerrar la boca. Es verdad, no hacemos conciencia. Y estos músculos empiezan a... la piel empieza a volverse más rosa, se pone más brillante, se pone más... y eso es lo que todos queremos, envejecer con el paso del tiempo y los años y lo que venga de la vida, pero con una piel mejor, ¿cierto? Bueno, ahora les voy a mostrar, porque con todos estos ejercicios de yoga facial hay una cantidad de utensilios que nos activan para mejorar también y para poder hacer ejercicios. Me acuerdo que de pronto han visto este rodillito, que hoy día que es como un rodillito de son unos rodillitos de cuarzo. Y con estos rodillitos yo también puedo hacer los masajes. Ellos me hacen presión. Cuando ellos me están haciendo presión, estoy haciendo que haya mayor producción de colágeno y mayor producción de músculo. Y este, o sea, la utilización precisamente de estos rodillos se haría al final de los ejercicios de yoga, de esa rutina, María Inés. Mira, es lo mismo del gimnasio. Los instructores todos los días ponen rutinas diferentes. Ajá. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que el cuerpo no se acostumbre. Lo más importante en los ejercicios es la utilización de las manos. Yo puedo utilizar esto, puedo utilizar las yemas, puedo utilizar los nudillos. Pero ¿qué pasa con todos estos tools o utensilios que se utilizan? Es para hacer todos los días algo diferente. O sea, la piel lo que quiere es una estimulación. Con esa estimulación vamos a ver todos los beneficios que podemos tener. Entonces encontramos, miren, este es un rodillito, es como los nudillos. Él hace una función de agarre. Muy bien. Hay muchos utensilios. Tenemos este es otro rodillito. Entonces, yo... Bueno, yo creo también aquí que es importante, María Inés, que nos asesoremos con una persona que sepa de yoga facial, en este caso, por ejemplo, tú, porque no recordamos las redes sociales, seguramente ahí publicas mucho contenido y las personas que están viendo y tienen inquietudes pueden encontrar más información ahí.
¿Cuáles son las redes sociales? Sí, miren, quería decirles, exacto, mi red social es Yoga al Bailar, pues cualquiera. Quiero contarles que una cosa que más me ha gustado de esto es que cuando uno se hace una rutina de estas, encuentra amor propio. Es cuidarme, es verme, no es vanidad, no es que no quiera envejecer. La ley de la vida es que me voy a envejecer, no voy a arrugar, es lo normal. Pero es en ese momento en que estoy haciendo esa rutina, estoy teniendo un momento de amor propio, que eso es de las cosas que vamos a buscar. Los invito a mis talleres, me pueden encontrar en Yoga Facial Baila, que yo quiera, en Instagram. Y ahí hay muchos tips, estoy contando de mascarillas, de cosas que son naturales. Me parece que es como volver a lo natural, es cuidarnos de una manera muy sana. Muy bien, María Inés, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Mi Parque, Tu Casa, siempre bienvenida. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande para las dos. Marinés, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, y así es. Recordemos que no solamente hay que ejercitar el cuerpo, sino que también tenemos que preocuparnos por los músculos del rostro. Así que vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya regresamos con nuestro tercer invitado, que es, como siempre, el INDER, todos los lunes, miércoles y viernes, aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos disfrutando esta bonita mañana en Mi Parque, Tu Casa, desde el parque, del canal Parque Telemedellín. Disfrutamos de verdad un sol precioso. Ojalá que el día siga así, porque ya saben que el clima está un poco raro. Pero bueno, esa es la idea, seguir disfrutando. Y como lo decía Manu antes de irnos al corte, vamos ahora con el formador del INDER, Juan Gonzalo Yarse, con quien vamos a aprender la importancia de tener un profesional en el momento en que queremos empezar a hacer una rutina de ejercicios. Así que saludamos a Juan Gonzalo, ¿cómo estás? Y bienvenido a nuestro espacio. Hola Sandra, ¿cómo están? Sandra Manuel y toda la audiencia. Muy bien, acá para hablar un poquito de la importancia del profesional, bueno, al momento de comenzar. Empecemos por ahí, contándoles a los televidentes por qué es importante esa persona que nos asesore, que nos diga cómo hacer el ejercicio. Lo importante del profesional inicialmente es que un buen profesional maneja lo que es la ética, la actualización en los contenidos y siempre está pendiente del bienestar de usted cuando está iniciando. Entonces, vemos por ejemplo la actualización, no va a ser lo mismo usted coger cualquier video por cualquier plataforma y darle play, tener en cuenta los factores que hay, por ejemplo, ahora en una emergencia sanitaria. Entonces, el profesional precisamente se asegura de una buena construcción, una muy buena planificación. Y si usted quisiera una buena construcción, por ejemplo, en su casa, imagínese ahora en su salud, uno quisiera empezar de la mejor manera y que se logren las cosas paso a paso y como deben de ser. Juan Gonzalo, pues la verdad yo siento que es un tema y es un llamado que se le hace a aquellas personas también que apenas están iniciando con la actividad física y que digamos en cuarentena también vieron la necesidad de moverse un poco, además porque ha sido un llamado que no solamente Mi Parque, Tu Casa como un programa de vida saludable está haciendo, sino en los noticieros, la OMS, todos hablando un lenguaje de venga, hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar nuestro cuerpo y nos tenemos que mover. Entonces, claro, esa persona llega y dice, ok, me voy a poner la tarea, voy a hacer actividad física, pero bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿A quién busco? ¿Dónde lo busco? ¿Cómo sé que es la persona indicada para yo iniciar? Que levante. Y es que cuando vamos a iniciar, por ejemplo, hacer un plan de actividad física desde casa, hay que tener en cuenta muchos factores, entre ellos los riesgos y la planificación que se debe hacer. Bueno. Una asesoría profesional, un grupo de intermediarios súper bien. En este tipo de programas, un profesional también está muy bien. Entonces la invitación es
busquemos personal idóneo, que por cierto en el INDER de cierta manera de comillas es gratuito y tienes personal precalificado y que sabe del tema, que hacen el trabajo con usted. Entonces simplemente eso, dejarnos de asesorar y ir con lo que sabe, que está ahí a la mano. Bueno, Juan Gonzalo, se nos está entrecortando un poco la comunicación contigo. Vamos a ver si tratamos de mejorarla. A mí me parece muy interesante el tema que tratamos, sobre todo porque lo que tú planteas, Manuela, desde la virtualidad, ahora está como esa alternativa de hacer ejercicios desde casa, pero qué tan importante que lo hagamos de manera responsable y que sea dirigido por un profesional que nos invite a hacer los ejercicios bien, sobre todo porque... Y es la pregunta que le quiero hacer a Juan Gonzalo, si de pronto no hacemos correctamente los ejercicios, seguro que nos vamos a lesionar. Entonces esa persona, ese profesional, nos da la indicación correcta y finalmente pues el ejercicio lo vamos a hacer de manera correcta y vamos a tener un buen resultado en nuestro organismo. Vamos a ver si ya tenemos a Juan Gonzalo nuevamente con nosotros. Eso. Entonces, el manejo de la técnica y de la planificación de los ejercicios es mejor que la oriente del profesional, porque tiene un acervo, tiene un bagaje que le permite decidir qué es lo mejor para cada ser humano, para cada gente. Muy bien, Juan Gonzalo, se escucha muy entrecortado. Yo no sé si de pronto hagamos una cosa. Mientras estamos viendo las imágenes, vamos a invitar a la gente a hacer algunos ejercicios. Si quieres te pones de pie y precisamente la gente que está en casita y quiera hacer una pequeña rutina, la vamos a poder observar y nosotros la vamos comentando, ¿te parece? Me parece genial, Ojalá cambie. Bien. ¿Listo? Sí, muy lo bien. Lo más importante es la moderación del ejercicio. Entonces, en casa siempre ejercicios moderados y sin riesgo. Miremos, por ejemplo, acá, cómo un trotecito sencillo se puede convertir en un muy buen aliado cardiovascular. Este trotecito yo lo puedo hacer mientras veo Telemedicine y si es dirigido por un profesor del INDER, pues mucho mejor. Voy a aumentarle la intensidad. Siempre en casa, importantísimo, la movilidad, el trabajo cardiovascular y que el trabajo de fuerza, sea sin exagerar. También lo podemos modificar haciendo pasos a un lado, perfecto, y es un ejercicio de movilidad y cardiovascular. Como le digo, necesariamente usted no lo necesita pensar mucho, solo conéctese a un grupo de líder Medellín y ahí va a haber un instructor enseñándole todos estos ejercicios. En la parte de fuerza, por ejemplo, podemos utilizar un muro y en el muro bajar un poco y subir. Esto teniendo en cuenta todos los problemas articulares que puede tener un ser humano. Eso es. Excelente. También podemos utilizar sillas para trabajar piernas desde casa. Mire qué chévere. Un ejercicio básico: sentarse y volver a subir. Siempre buena respiración. Muy bien. Excelente. Entonces vemos ahí tres ejemplos. Tres ejemplos de ejercicios cardiovasculares muy buenos y de fuerza y que se pueden hacer desde casa. Lo más importante, la seguridad. Bien, Juan Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Ya nos dice la recomendación sobre todo de consultar esa página del INDER donde ustedes hacen ejercicios precisamente para las personas, no solamente para canas al aire, que está muy enfocada a la tercera edad, sino para todas las personas que quieran hacer ejercicio correctamente y encuentren un buen entrenador, que era el tema que traíamos hoy. Juan Gonzalo, muchas gracias por estar aquí.
No, es con mucho gusto, es con todo el cariño y que tengan un feliz día. Muy bien. Chao. Igualmente. Manu, nos vamos. Esta es la semana de la moda. Estamos en la edición 31 de Colombia Sandrita, Moda. ¡Nos vamos! ¡Sí! Manuela. Muy bien, como les decía, estamos en la semana 31 de Colombia Moda, semana digital. Mañana a partir de las 4 de la tarde tendremos especiales aquí en Telemedellín. Nosotros nos despedimos nuevamente con ustedes a las 9 y media. Estamos de lunes a viernes aquí en este espacio y nuestros programas de radio, obviamente, siempre acompañándolos. Hoy, por ejemplo, en Loleando estaremos hablando de la enfermedad y todos esos procesos que se viven partiendo de ahí y cómo enfrentar la muerte con un invitado muy especial. Manu, que tengas un feliz día. Claro que sí. Venga, pero espérenme, que yo también tengo que dar un saludo súper rapidito a Amanda Meneses Correa desde Villahermosa. Un abrazo gigante a ese televidente. Mañana nos vemos, 9:35 en la mañana, mi parque, tu casa. No se lo pierdan. Chao. Besos para todos. Un besito, chao. Manu. Te esperamos en el canal pronto. Chao.